hola, ¿qué tal a todos nuestros televidentes? Bienvenidos, estamos en Dos Quebradas a través de nuestro canal regional Telecafé todos los sábados a las 7:30 de la noche. Alcalde, como siempre, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Liliana, y a todos los televidentes un saludo muy especial. Los invitamos entonces para que nos acompañen durante estos 30 minutos porque tenemos noticias muy positivas que contarles de este, el segundo municipio más importante de Risaralda. Vamos a iniciar esta emisión precisamente con algo que a todos nos encanta y es hablar precisamente de la temporada de Navidad, que no se siente igual si no tiene un alumbrado espectacular, porque definitivamente eso es lo que enciende, digamos, esa magia y esas ganas de celebrar esta fecha tan especial, la más importante del año. Y Dos Quebradas el año pasado definitivamente fue punto de referencia en el eje cafetero con su alumbrado, gracias a la alianza con Check. Pues este año creo que no va a ser lo mismo, va a ser muchísimo mejor. Alcalde, ¿me equivoco? Así es. El 4 de diciembre vamos a encender las luces navideñas, pero también vamos a encender las fiestas de nuestros 41 años de vida administrativa de nuestro municipio, la cual, pues, conforme usted lo está diciendo, CHED es un gran aliado del municipio. 191 millones de pesos van a invertir en el alumbrado navideño, dándole también como apertura ese día 4 de diciembre a las 6 de la tarde. Nos van a alumbrar toda la plazoleta del CAN. Dos Quebradas fue uno de los municipios que tenía el mejor alumbrado de Colombia el año pasado. Las luces que adornaban los diferentes espacios del municipio lo hizo quedar entre los mejores. Por eso este año Dos Quebradas tendrá un alumbrado mucho mejor que el del año pasado. Bueno, si no es lo mismo del año pasado, es mucho mejor. A eso nos tenemos que nosotros apuntarle, porque es una ciudad industrial, es una ciudad que nosotros le hemos pedido a la empresa privada que nos colaborara, y de verdad ahí está el gran compromiso. Vamos a seguir de esta misma manera. Nosotros ya firmamos con ellos desde hace 2 meses atrás, ya están colocando todas nuestras luces navideñas y sin duda alguna esto se vuelve muy atractivo para los niños, para las niñas y para todos los visitantes, los turistas que llegan allí. Se vuelven sitios, por ejemplo, el lago La Pradera, allí mismo el CAN, toda esa plazoleta. Se vuelve algo tan hermoso que para las personas en su vehículo privado cuando van de paso y se toman la fotografía. Entonces eso lo llena uno de agrado. Tenemos la ciudad muy, muy bonita y queremos todavía mucho más mejorar. El lago La Pradera, destino turístico de Dos Quebradas, encantó a sus habitantes con la belleza de sus luces. La primera vez que el municipio industrial contaba con un alumbrado que se robaba las miradas y la admiración de muchos. Sí, pero queremos mejorar mucho más este año. Sin duda alguna, eso refleja mucha alegría en todos los hogares, y lo único que queremos también es tener en cuenta a toda nuestra población, que vengan, disfruten de todas esas luces con los niños, con los abuelos, con cada uno de los hogares, todos los integrantes que vengan y disfruten de todos estos sitios maravillosos de alumbrado navideño que vamos a tener dentro de nuestro municipio. En el Centro Administrativo Municipal CAM, un árbol de casi 10 metros adornará la plaza. Este es un pequeño abrebocas de lo que será el alumbrado del municipio industrial, que espera cautivar a todos los habitantes y visitantes del sector Dos Quebradense. Bueno, y definitivamente, digamos que se hace moñona en Dos Quebradas, no solamente con esta celebración de la Navidad y ese alumbrado tan espectacular que va a traer a propios y visitantes para que definitivamente alumbre solo el municipio en esta temporada,
sino que también empatamos con el cumpleaños, está cuarentón, muy interesante este municipio, que además cumpleaños un día muy, muy lindo, el 6 de diciembre, qué día tan hermoso, qué día tan espectacular. Alcalde, hablemos de esa celebración, porque es que un cumpleaños es el 6 de diciembre, Dios mío. Ya no lo va a repetir más. Sí, es el 6 de diciembre, y donde vamos a tener la representación de las 14 reinas, 12 comunas, 2 corregimientos. Tenemos esas lindas niñas que de verdad ustedes ya empezaron a conocer a través de los medios de comunicación, y que es con plena seguridad, nosotros, cualquiera que sea la reina, esta próxima vigencia, pues vamos a quedar muy bien representados para que nos ayude a crecer mucho en esa parte social, con los niños, con las niñas de nuestro municipio y con nuestros adultos mayores. Se acerca la temporada de diciembre y con ella la alegría de las fiestas del municipio industrial. Son 41 años los que celebrará Dos Quebradas. Dios mediante, solo 4 días. Un día para deporte y cultura, otro día actos protocolarios, otro día para la rumba de los jóvenes y otro día para la rumba en general de toda la ciudadanía y todos los visitantes de nuestro municipio. Solo 4 días. Sin embargo, la mayor expectativa es la celebración del reinado. 14 hermosas chicas participarán por la corona en las fiestas del progreso. Sí, eso es una parte que nos gusta muchísimo. Nos gusta darle la oportunidad a estas bellezas de mujeres que nosotros tenemos dentro de nuestro municipio. Mujeres en todo el eje cafetero hay lindas, pero nosotros nos hemos distinguido en nuestro municipio por tener mujeres muy hermosas, las cuales pues tenemos la representación de las 12 comunas y 2 corregimientos, 14 reinas muy lindas que ya ustedes empezaron a conocerlas y que muy ligero pues ya las vamos a tener en el escenario. Además, también habrá una serie de invitados especiales, quienes serán los encargados de poner a disfrutar a todos los dosquebradenses. Me dijo que les hiciera la invitación. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Pues pensamos en un gran artista para nuestro municipio en la parte de vallenato, otro gran artista de reggaetón para los jóvenes y todos los actos que les acabo de nombrar. El alcalde Diego Ramos agregó que estas fiestas del municipio serán inolvidables para todos los habitantes. Bueno, alcalde, son definitivamente muchísimos años en la que la pólvora se encendía en la temporada de Navidad y que a pesar de que se veía muy bonito, pues ocasionaba muchísimas emergencias y huellas en la gente, en especial en los niños, porque manipularla debe ser de parte de manos expertas, pero eso lo aprendimos luego de tener tantas emergencias. ¿Cómo avanza este tema en el municipio de Dos Quebradas? Porque obviamente se ha venido trabajando en diferentes partes de Colombia, una estrategia para no manejar la pólvora, lo que ha reducido, pues obviamente los accidentes en Dos Quebradas, ¿cómo va a ser? Bueno, Liliana, nosotros hace alrededor 8 días firmamos un pacto, todo el área metropolitana, donde queremos cero quemados para nuestro municipio. ¿Por qué razón? Porque el año pasado, que nos decimos entre paréntesis, nos fue muy bien, 32 quemados afectados por culpa de la pólvora en todo el departamento, pues este año qué bueno que fuera cero. De todas maneras, hemos emprendido un camino de poder incentivar a aquellas personas que nos denuncien en los sitios donde estén comercializando, donde la estén fabricando, porque no lo vamos a permitir dentro de todo el área metropolitana y tampoco dentro de nuestro municipio. Obviamente vamos con mano dura a tomar unas decisiones que de verdad lo único que queremos es proteger el ser humano. El objetivo de esta Navidad es cero quemados. Por eso, alcaldes del departamento de Risaralda, el gobernador Carlos Alberto Botero y entes policiales firmaron el acuerdo donde se prohíbe el expendio de pólvora ilegal en Risaralda. Totalmente prohibida, mano dura. No vamos a decir de que es que encontramos por allí una persona que lleva 100 papeletas y que no se las vamos a detener. No, nosotros no estamos compartiendo, y hay una ley
en todos nuestros municipios del Risaralda, donde no vamos a permitir que ni un niño se nos queme con pólvora, ni un adulto mayor, ni un joven, no. No, le estamos diciendo no a la pólvora, y para eso vamos a hacer un seguimiento policial dentro de nuestro municipio con todos nuestros empleados, que nos denuncien dónde están expendiendo pólvora, dónde la están comercializando, porque no lo vamos a permitir dentro de nuestro municipio. El joven o adulto que sea sorprendido con pólvora, se le impondrán algunas sanciones. Bueno, hemos hecho un seguimiento con nuestra Secretaría de Gobierno, llegando a todos los barrios, a todos estos partes donde nos dicen que están expendiendo pólvora, y mano dura con esa parte y decidida con la misma policía. Y pues yo no le digo no, por ejemplo, a esos espectáculos pirotécnicos, por ejemplo de las fiestas, donde nosotros vamos a tener como ese espacio, pero con los profesionales, con los que lo saben hacer. No es de la venta por unidad de un chorrillo, de una papeleta que hay, o de la velita. Dicen que la velita no quema a los niños. Ese alambre, cuando se termina la velita, la chispita mariposa, queda al rojo vivo, y ahí es donde muchos de estos niños quedan con secuelas para toda su vida con su quemadura. Entonces no vamos a permitir nada de estos expendios dentro de nuestro municipio. Y los niños que presenten quemaduras con pólvora, los judicializados serán los padres, quienes tendrán que responder ante el ICBF, y que pueden hasta perder la patria potestad. La ley es clara, los padres que dejen quemar en esta Navidad a cualquiera de sus hijos o de sus nietos, se tienen que acarrear a las consecuencias. El Instituto de Bienestar Familiar se los puede quitar. Entonces, no lamentemos, sino no le demos pólvora a nuestros hijos. Por eso el alcalde hace un llamado a todos los habitantes del municipio para que no compren pólvora y denuncien los sitios de venta ilegal. Hay una recompensa hasta de 10 millones de pesos en el área metropolitana a aquellos que denuncien dónde hay una polvorería clandestina, dónde están estas ventas de toda esta parte de pólvora, que no estamos de acuerdo con ella y que, nuevamente lo decimos, está prohibida en el área metropolitana. Todo por una Dos Quebradas sin quemados y para un próspero año 2014 cargado de felicidad. Bueno, que la Navidad, que la celebración de cumpleaños, pero hay otras buenas noticias también que se generan en Dos Quebradas. Y precisamente hay una que llama mucho la atención, porque en muy poco tiempo, podríamos decir que en tiempo récord, pues se logró, digamos, realizar una obra que la comunidad estaba esperando por muchísimos años y que beneficia varios sectores en Dos Quebradas. Alcalde, ¿cómo se logra ese trabajo y hablemos de qué se trata? Bueno, hubo una articulación entre la empresa Serviciudad y también el municipio, Obras Públicas. Se articuló, todos los empleados empezaron a trabajar día y noche, las 24 horas, y en solo 17 días se pavimentó y se cambió alcantarillado y se dio al servicio también de todos los Dos Quebradas, de todos los visitantes, de toda la movilidad de nuestro municipio. Se dio en servicio el pasado martes, el cual pues nosotros quedamos muy contentos por la participación también de todos los empresarios que se metieron la mano al bolsillo, y esto así nos rindió muchísimo más la plática. Les quiero decir, a todo costo esta vía costaba 334 millones de pesos, con la ayuda de los comerciantes solo costó 134, un ahorro muy significativo de 200 millones de pesos. Esta obra, que tenía como inversión total más de 300 millones de pesos, le costó al municipio 145 millones por autogestión. Una obra que, según el alcalde Diego Ramos, le dará mucha más movilidad al sector industrial. Además, fue construida en 17 días, brindándole así mucha más tranquilidad a los empresarios del sector. Tomamos una gran decisión y un gran articulamiento, empresarios, con todos nuestros empleados de Obras Públicas, con los empleados de Serviciudad, y se hizo en un gran trabajo. Se trabajó día y noche, hasta los festivos, o sea, domingos y lunes festivos también se trabajó, y se presencia aquí hasta muy tarde, de horas de la noche a la madrugada, y siempre trabajando ahí, dando todo ese gran servicio de todos nuestros empleados. Entonces aquí hay que resaltar el gran compromiso de los mismos empresarios que se metieron la manito al bolsillo, y nos salió muy barata esta obra. Una obra que costaba alrededor de 334 millones de pesos, solo nos costó
134, o sea, un ahorro significativo de 200 millones de pesos. Seguimos trabajando en nuestro municipio de esta manera, dándole movilidad. Abrimos la vía hoy en servicio pues a toda la comunidad, en especial a toda la movilidad que tiene todos los conductores de todo nuestro municipio, y el gran servicio que se le está prestando también a todos nuestros amigos empresarios de todo este lado. El secretario de Infraestructura agregó que esta obra es de gran importancia para todos los empresarios. Ellos participaron activamente con nosotros, nos aportaron la mano de obra y nosotros en este caso colocamos el resto de materiales, la logística, el transporte, la topografía, los diseños, el ingeniero y todo lo necesario para que se hiciera una realidad la obra y que hoy pues vamos a dar apertura a la misma. Los empresarios exaltaron la obra realizada por la administración, ya que se permitirá mucho más movilidad y el transporte de sus productos. Sí, señores, estamos complacidos de estar hoy aquí en la culminación y apertura de esta obra. De verdad que ha sido una solución para todos los que nos desempeñamos en este sector. Es una vía muy importante y presentaba un deterioro muy alto, y con la organización que se dio para dejar la vía como la vamos a ver en el día de hoy, de verdad que da solución a mucha parte del movimiento de tránsito que hay. Hacía más o menos un año estábamos en conversaciones con el municipio de Dos Quebradas para que hiciéramos una gran alianza empresarios, administración municipal, y pudiéramos dar en servicio esta obra que estaba muy deteriorada. En este caso, en esta obra concreta, excelente, porque partió la iniciativa de ellos de que hiciéramos esta alianza con empresarios y hoy en día pues ya se va a entregar la obra, entonces eso es un excelente resultado. El ejercicio de unir la comunidad, de unir los empresarios con la administración ha sido excelente. Según el alcalde Diego Ramos, la obra tendrá una durabilidad hasta de 40 años. Bueno, y definitivamente obras como esta, digamos, mejoran toda la movilidad de un sector y beneficia a muchísima gente. Hay otros espacios que muchas personas creerían que no son tan importantes, pero que realmente dan, digamos, muchos resultados. En la parte académica rinden más los estudiantes cuando están en un espacio cómodo, bonito, agradable. Alcalde, ¿a usted cómo le tocó estudiar? Y hablemos de esas adecuaciones que están haciendo los diferentes colegios. Bueno, a mí cuando me tocó dar mis primeros años de primaria no fue fácil, porque primero pues me tocaba caminar muchísimo, hora y media para poder llegar a la escuelita. Eran escuelitas de madera muy hermosas, que uno lo recuerda, ¿no es cierto?, ese pasado. Pero hoy por hoy pues son infraestructuras muy grandes también. Y Dos Quebradas tiene alrededor de 72 sedes entre escuelas y colegios, infraestructuras que necesitan continuamente el mantenimiento. Hemos logrado a través del batallón en San Mateo pues que nos ayuden para hacerle mantenimiento en su totalidad, tanto en infraestructura como en pintura, mantenimiento en general. Entonces ya llevamos cero, porque nosotros buscamos los recursos a través de los empresarios que nos donan responsabilidad social, y muchos de ellos donan de sus bolsillos para mantener la escuelita del barrio, de la comuna, en muy buen estado. Entonces llevamos alrededor ya de 6 escuelas totalmente terminadas en todo este mantenimiento que necesitábamos darle. La campaña Pintando Futuro busca remodelar las instituciones más vulnerables del municipio industrial. La labor social es liderada por la Secretaría de Gobierno y ejecutada por el Ejército Nacional. Estamos llevando el componente social también, no solamente la institucionalidad y la presencia policiva para los temas de seguridad, como lo estamos haciendo en esta comuna, aquí en este barrio San Diego, sino que estamos llevando ese componente social, pintando las escuelas. En este momento lo estamos haciendo con un programa que se llama Pintando Futuro con nuestro Ejército Nacional. Con la rectora Alba Lucía hemos hecho una muy buena coordinación para que la comunidad estudiantil, la comunidad educativa también se vincule a ver cómo transformamos este colegio en un colegio bonito. Hemos recogido y hemos acudido a la empresa privada para que nos ayude con la pintura, y entre todos vamos a poner este colegio bonito, el Colegio de San Diego, para que tengamos sentido de pertenencia, para que tengamos más identidad y queramos lo que es público, lo de nosotros. La rectora del colegio resalta la labor realizada por el alcalde Diego Ramos y el compromiso del doctor Ramírez. Decirles que muchísimas gracias a gobierno, a la administración en general que se ha vinculado a esta campaña, al ejército con mayor razón, que han prestado aquí su esfuerzo físico con su mano de obra
para que estas obras que la idea de la Secretaría de Gobierno quiere adelantar se cristalice, dándole una mejor presencia y una mejor estadía a los estudiantes que aquí estudian. Los estudiantes son los más agradecidos, ya que su colegio se verá en mejores condiciones. A mí me gusta porque antes las paredes eran muy feas y ya se están volviendo bonitas porque las están pintando. El objetivo de esta campaña es que los estudiantes se sientan mucho más a gusto en su colegio e incentivarlos a tener sentido de pertenencia. Bueno, y nos faltaba, digamos, en esta emisión que hemos hablado de todo, de fiestas, cumpleaños, de educación, de obras, pues el tema deportivo. La Copa Ciudad Pereira se juega en Dos Quebradas. Oiga, una alianza entre estos dos municipios hermanos de la mano, ¿no? Así es, Copa Ciudad Pereira lleva 30 años haciendo el lanzamiento en la ciudad de Pereira, valga la redundancia. Pero bueno, ahora se solamente entre Pereira y Dos Quebradas nos divide un puente. Ya pasó después del puente, llegó al municipio y muy felices de verdad por esa gran decisión del doctor Augusto Ramírez González, la cual tomó esa determinación con todo su equipo de venir a hacer este lanzamiento. Pues lo único que tenemos es agradecimientos con él, y de verdad nosotros hemos querido participar dentro de nuestro estadio también, por lo menos con 8 o 10 de estos partidos, los cuales también vamos a tener todos los medios, tanto televisivos como radiales, dándole un gran aporte pues a ese deporte, a todos estos jóvenes que nosotros tenemos. Vamos a participar con 4 equipos. Decididamente, el año pasado fuimos subcampeones, este año vamos por la Copa. 16 equipos de fútbol conforman la 31ª Copa Ciudad Pereira, siendo este uno de los torneos aficionados más importantes de la región. Sí, yo creo que la Copa Ciudad Pereira ya ha cogido un lugar como ícono de la ciudad y creo que la gente la espera. Ojalá podamos brindarle un gran espectáculo a toda la gente que es aficionada a la Copa, que los equipos que actúen sean unos buenos equipos y que logremos un buen espectáculo y una reunión familiar en Navidad. La Copa Ciudad Pereira se jugará en 3 escenarios diferentes, como lo son la cancha de Confamiliar Risaralda, el estadio de Dos Quebradas y el estadio Moramora. No solamente por la situación climática, por las dificultades de la lluvia, sino para permitir llegar con el torneo a otros sectores. El año pasado fueron los municipios que fueron a Virginia y Santa Rosa. Este año vamos a experimentar con Dos Quebradas y con Confamiliar, porque la idea es, manteniendo la vivencia de la Copa en el Moramora, también llegar a otros sectores de Pereira o de municipios vecinos. El alcalde Diego Ramos agradece a los organizadores de la Copa Ciudad Pereira por tener en cuenta al municipio industrial. Agradecerles de verdad, porque esto es un gesto. Esto es un gesto de poder vincular a esta empresa de todos en la parte del deporte. Esto es para nosotros de verdad, era un objetivo y el cual pues hoy por hoy estamos cumpliendo. El torneo en sus 31 años ha logrado mantenerse como uno de los campeonatos aficionados más importantes de la región, ya que de este salen grandes deportistas para el fútbol profesional. Son 31 años que cada año yo pienso que ha tenido su experiencia, su historia. Hemos tenido la posibilidad de participar ya con esta en 4 Copas Ciudad Pereira, siendo gracias a Dios protagonista y dándole la posibilidad a los jugadores de la escuela que sigan como ese proceso de formación, que sigan formándose como en esta actividad que es el fútbol, y con grandes equipos que hay acá tenemos muchas expectativas de lo que va a ser. La Copa Ciudad Pereira espera afianzarse como el mejor torneo aficionado de todo Colombia. En Dos Quebradas definitivamente hay algo que resaltar por parte de la administración, y es la gestión que realiza el alcalde Diego Ramos con alianzas estratégicas, con empresarios, para que hayan recursos para generar diferentes beneficios a toda la comunidad. Pero asimismo, él también ha sido, digamos, un gran promotor de ser muy amigo de los alcaldes y gestionar proyectos juntos y estar muy de la mano. En el OCAT se han visto resultados, por ejemplo. Por eso, en esta emisión no voy a despedir yo, va a despedir el alcalde, que se va a encargar antes de hacerle una pequeña entrevista, además porque ustedes saben que él tiene dotes ya periodísticos y ha querido sacarme de esta emisión, seguramente algún día lo logrará.
Y lo voy a dejar para que entonces le haga una pequeña entrevista al alcalde del municipio vecino, La Virginia, que además está estrenando Jarillones, ¿no? Alcalde, queda usted con el otro alcalde. Gracias, Liliana, así es. Compañero, buenas noches. Buenas noches, señor alcalde. Bueno, qué orgullo tenerlo, de verdad, en este programa en Dos Quebradas, y que usted nos esté visitando en la noche de hoy, la cual pues... lo único que queremos es darle la bienvenida y decirle cómo va su municipio. Bueno, vamos muy bien. Afortunadamente este año hemos tratado de solucionar una cantidad de problemas. No estamos inundados como los años anteriores. El gobierno nacional nos ha colaborado, ha contribuido para que hoy La Virginia sea un municipio feliz. Empezamos las fiestas el 23, o sea mañana, y terminamos el 1 de diciembre. Quedan cordialmente invitados y felicitarle a usted por esa gestión que está haciendo y por esa alegría navideña que le va a dar a los dos cabreenses. Bueno, colega de La Virginia, Nelson, yo quiero hacerle una pregunta. Finalmente, ¿cómo le fue a usted con la firma de los convenios? No fue fácil, ¿no? No fue fácil, nos pusieron a correr de aquí para allá, allá para acá, llamadas telefónicas, pidiendo... ¿Trasnochar o no? Trasnochar hasta las 2 de la mañana, usted en una parte, yo en otra, pero logramos, yo creo que el departamento de Risaralda y sobre todo La Virginia, Santa Rosa y Dos Quebradas fuimos los municipios más beneficiados, porque logramos sacar una cantidad de proyectos que teníamos que van en beneficio de la comunidad, porque son muestra del desarrollo y del trabajo que estamos haciendo nosotros los alcaldes, que vamos de la mano siempre trabajando, ayudándonos el uno al otro. No hay otra manera. Si trabajamos en equipo, podemos lograr mucho más. Por eso es nuestro llamado a todos los nuestros compañeros de todos los territorios, los departamentos, gobernadores, los parlamentarios, que hagamos el ejercicio juntos y de verdad que podemos lograr muchos beneficios para todas nuestras comunidades. Bueno, y definitivamente no podían despedir sin mí, dice el alcalde. Alcalde, gracias por su compañía y obviamente al alcalde Nelson. Bueno, muchas gracias a usted, Liliana, de nuevo por darnos la oportunidad, y a todos nuestros amigos, compatriotas que están en el extranjero, vaya de verdad también ese abrazo, y por acá los esperamos ahora en Navidad, en nuestras fiestas. Un abrazo de nuevo para usted y para todas las familias. Definitivamente lo hace muy bien como alcalde. Gracias por su compañía. A todos los televidentes, esperamos contar con su audiencia nuevamente el próximo sábado, 7:30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé. Un beso para todos ustedes, que Dios los bendiga. Chao. Río Sucio, Salento,